Hey, ¿qué tal gente de YouTube? El día de hoy estamos en el juego Zombie Trapper. Este es uno de esos juegos donde hay que dispararle a los zombies y esas cosas. Somos el policía. Espero que se queden en el video. Bien, iniciamos. Vamos primero con jugar, lógicamente. Ok, dice un demonio ha despertado. Vamos leyendo lo que es la historia. Y está enviando zombies al pueblo de Oakwood. Quieren destruir los altares sagrados y liberar el sello oscuro. ¿Qué será eso? Como sheriff debes proteger al pueblo. Usa tu ingenio para derrotarlos. Y que empiece la fiesta. Ok, selección de nivel. Sí, porque esta vez ya no se llama selección. Es selección. Bien, usa las teclas para moverte, ok. Cada nivel tiene un altar sagrado que tienes que proteger. Obviamente somos los guardias. Los zombies entran por esta puerta y caminarán hacia el altar sagrado. Debes detenerlos antes de que lleguen. Esta es tu arma actual. Para disparar pulsa J, ok. Más adelante podrás cambiar de arma. Mata a este zombie. Bueno. Perfecto, lo matamos. Puedes poner trampas para zombies, ok. Intenta poner trampa. Ok, más que todo estamos en el tutorial. Intenta poner una trampa. Y a volar, zombie. Ok, no salió volando, pero bueno. Puedes usar las vallas para bloquear la puerta durante un tiempo. Retrasar la llegada de los zombies para poner una valla. Pulsa, ok. Ponemos valla. Bien hecho. Comencemos la batalla real. Ok, esa era batalla de mentirita. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está la real? Ok, todo este camino es el que tienen que recorrer los zombies para poder llegar. Pero no llegarán porque aquí está Geo, el policía, el sheriff de la ciudad que protege el altar. Ok, podemos ver. Por el momento los zombies son débiles, me imagino que como siempre será más difícil más adelante. Ok, pasamos del primer nivel, así de fácil. Sumamos 14.000 puntos, no sé para qué será importante, pero ahí estamos. Tenemos lo que es la tienda. Tienda de armas, tenemos 219 monedas. Eso ganamos en el primer nivel. Y por lo que vemos, el arma más barata no nos alcanza porque cuesta 800. Aquí nos da la información de cada arma y la veremos más adelante. Tenemos tienda de trampas. La verdad no tengo idea, solo esto que es llamas. Ok, esto es humo, al parecer. Y las trampas extras, que es una valla. Lo demás está bloqueado en la tienda. Ok, vemos equipamiento. Solo tenemos esto. Ah, oh, ok, esto es para mejorar nuestro equipamiento. Yo creí que era para comprar otras cosas. Para la mejora del equipamiento cuesta 300. Este, nuestro escudo actual es de 0 puntos. Para el siguiente nivel son 100, pero no nos alcanza. Así que hay que seguir jugando. Ok, y esto es también para mejorar lo que es el altar sagrado. Tampoco nos alcanza, así que solo le echamos un vistazo a la tienda. Estamos listos para el siguiente nivel. Recorramos el lugar antes de poner trampas. Ok, esta vez los zombies saldrán de la parte de arriba, así que deberíamos de ir a visitarlos, echarles un vistazo. Bueno, por el momento está fácil matar a estos zombies con el arma tan sencilla. Podemos ver, creo que la barra arriba donde aparece la cara del sheriff. Supongo que esa es la vida. O sea, vemos que los zombies intentan atacarme, pero como mueren de dos balazos, no logran hacerme nada. Y vemos en esta parte, me tengo un rato para mostrarles. En esa parte vemos la cantidad de zombies que tenemos que matar y los que llevamos. Falta un zombie, pasamos el nivel. Perfecto. Matamos hasta uno extra todavía. Celebramos. Ok, en el aire. Terminamos el nivel, 24.000 puntos. No sé si eso tenga algún valor, algo importante. Bueno, 592 monedas. Aún no nos alcanza para comprar armas, para comprar trampas. Sí, porque son baratas, pero no las hemos usado. Pero creo que la mejor estrategia en muchos juegos es ahorrar. Esta vez el camino es mucho más extenso y los zombies vienen de ahí arriba, así que deberíamos de irle a echar su vistazo. Ok, ahora hay que agacharse. Son más fuertes. Es necesario poner trampas. Ok, mejor me muevo.
No, 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 no. ¿Qué harán? Mejor les pongo la trampa. Ok, salgan volando. Le ayudo a la trampa. Porque no dejaremos todo el trabajo a la trampa. Dejemos que caigan esta vez. Ya se nos acumularon. No sería buena idea subir. Ok, yo creo que debimos de haber comprado trampas. Tal vez nos hubiera ayudado más. Pero por confiarme, no sé. No sabía que iba a haber algo tan nuevo de repente. Pero bueno, es lo que nunca se espera. Ok, vamos abajo, vamos abajo, vamos abajo. Vemos que los zombies que van por debajo son más fuertes. Instalamos una trampa. Los zombies que van por abajo son más fuertes. Desbloqueamos un nuevo logro. Ok, ya tenemos los 30 zombies, pero aún siguen saliendo. Se supone que deberíamos de limpiar la zona, al parecer. Oh, 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 no, 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 bajaron, bajaron. ¿Por qué bajaron? ¿Por qué bajaron? Nadie les dijo que bajara. Ya matamos más de 30 zombies, completamos lo que es el objetivo de la misión y todavía no terminamos. Ok, ya terminaron de salir. Bien, terminamos el nivel 2. Duró más tiempo esta vez. 1000 monedas, creo que deberíamos de mejorar. No sé, aún no han logrado llegar hasta el altar como para decir que vamos a mejorar su defensa. Así que nuestra armadura tampoco. Creo que deberíamos de comprar trampas porque son más necesarias. Me gasté todas las trampas que teníamos. Esta trampa de vallas no sé si funcione, no la hemos usado aún. Así nos vamos con dos trampas todavía. Aquí está el altar. Por la derecha no hay nada. Los zombies vienen de aquí arriba. Creo que debí haber buscado, ahorita que me acuerdo, debí haber buscado cómo comprar. Ok, instalamos las trampas. Debería de instalar las trampas. Y por acá también. Ok, creo que mucho tiempo perdí solo en instalar trampas. No, 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 mi vida, me empezaron a bajar vida. ¿Qué te pasa? Fuera, 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 fuera. No, muere, muere, no quiere morir, no quiere morir. No me muestran la vida de altar. Creo que esta vez sí se puso difícil, más difícil. De una sola, aumentó la dificultad de esto. No sirve la trampa que puse ahí arriba, no sirve absolutamente. No puede ser, tal vez pierda. Aquí puedo recuperar vida. Definitivamente, sin pensarlo, para el siguiente nivel compraré más trampas. Lance llamas. Ok, hacemos un nuevo logro. Agarramos más dinero. Y por aquí no viene nadie. Ok, ya empezamos a limpiar más la zona. Ok, Geo, el nuevo sheriff de la ciudad, protector del altar, destructor de zombies. Suena muy bien eso. Dinero, dinero. Ok, en medio del ataque de los zombies me pongo a recoger dinero. Ya tengo los 50 zombies, ya se acabó el tiempo, ya no están saliendo. Ok, terminamos el nivel definitivamente. Solo recogemos esto y celebramos. Ok, terminamos el tercer nivel, creo que era este, o tercer o cuarto nivel. Cuarto nivel. Vamos al siguiente. Bien, aquí en la tienda ya vemos, compramos un par de trampas, unas 5, deberíamos de mejorar, no, el altar mejor. O no sé cuánto daño le hicieron, creo que todavía no sería momento de mejorar el altar, cuesta 1000, esto solo cuesta 300. Vamos a mejorar una vez. Y arma aún no creo que sea necesario comprar alguna porque son muy caras. Mejor deberíamos de juntar más monedas y jugaremos otro nivel. Jefe 1, Guard. Ok, llegamos al primer jefe. Aquí está la puerta. ¿Y dónde está el altar? No encuentro el altar, rayos, no encontré el altar. Empecé el nivel y no encontré el altar. Ahí está el jefe. Ok, 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 ok. Debimos de haber comprado armas. Toma, toma, toma. No hay altar, solo es el jefe. Ahí tienes su vida al parecer.
No, no, deja de seguirme. Deja de perseguirme. No es el mejor lugar donde estoy instalando las trampas. Ok, veo que si lo golpeo no puede avanzar, pero se defiende con nosotros. Esperamos, deberíamos recuperar vida. Corremos, corremos. Este es el zombie más rápido que he visto hasta el momento. Ok, la trampa lanzallamas no está funcionando, es muy efectiva. Ok, es muy efectiva la lanzallamas que pusimos ahí. Así que no está resultando. Distraemos al jefe por la izquierda, los otros zombies están muriendo a la derecha con la trampa que instalamos. Vamos muy bien. Solo es de esperar. Como verán, la vida ya está muy baja, solo faltan dos zombies al parecer, ya terminamos el nivel. Ok, derrotamos al jefe, eso es muy bueno. Recogemos nuestras recompensas y terminamos el nivel. Bien, yo creo que completando los primeros 5 niveles y derrotando al jefe es suficiente. Yo hasta aquí dejaré el video, espero que les haya gustado. Si es así, denle me gusta al video, comenten su opinión, qué les ha parecido el video, qué les gustaría ver, algún otro juego. Bueno, aquí me despido, nos vemos hasta la próxima.